Hola, hola. Les habla su profesora Dora Chinchilla. Hoy vamos a trabajar la guía de artística de su libro. ¿Qué material vamos a utilizar para trabajar las guías 16 y 17 del libro? Vamos a trabajar con pega, tijeras y colores. Pero antes de iniciar nuestra actividad, debemos hacer ejercicios de calentamiento motor fino. Antes de empezar cualquier actividad donde implique movimientos de mano, debemos calentar nuestras manos, ¿sí? Arañitas, puñitos, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Tocamos piano, vea. Eso. Despacio. Rápido, rápido. Puñitos. Nuevamente. Abro una. Cambio. Y vamos calentando nuestras manos y las vamos preparando para la actividad que vamos a realizar. Estuve revisando el libro y vamos a terminar algunas actividades del primer módulo, ¿sí? De la primera unidad. Bueno, entonces vamos a trabajar la página 16 y 17. La página 16 nos trae una serie de figuras geométricas. ¿Qué vamos a hacer con esas figuras geométricas? Las vamos a recortar, las vamos a sacar de la hoja y las vamos a recortar. ¿Cómo recortamos? A ver, mira cómo agarramos las tijeras. ¿Sí? Colocamos el codo en nuestro cuerpo y solamente hacemos este movimiento. Abro, cierro, abro, cierro. Meto la hoja y voy abriendo y voy cerrando la tijera y voy corriendo la hoja. La voy recortando y voy corriendo la hoja. La hoja es la que se mueve, no la tijera. La tijera abre y cierra. Y el papelito es el que se recorta. Vamos a ir sacando todas las figuritas, grandes y pequeñas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con estas figuritas vamos a armar un paisaje. Entonces voy a sacar primero los cuadrados, luego los triángulos. A ver, con mucho cuidado, no vayamos a cortarnos. Y vamos a armar nuestro paisaje. Vamos a ver qué se me ocurre. ¿Sí? ¿Qué se me ocurre hacer? Listo, cuando tengamos todas las figuras recortadas por su contorno, iremos a armar el paisaje según nuestra creatividad. Entonces recordemos, la tijera abre y el que se mueve es el papelito, el que corre es el papelito. Y vamos a tratar de recortar siempre por el contorno, por el orillito de la figura. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En la hoja 17 que está en blanco, vamos a pegar primero las figuras. Preferiblemente vamos a utilizar barra de pegamento para no mojar el papel. Entonces, como tengo varias figuras, voy a armar, no sé, se me ocurre una casa. Entonces, voy a armar una casita. Primero las pego. Eso. Todas las figuras, armo el paisaje que quiero armar. Entonces, ya les muestro. ¿Sí? He armado una casa con un cuadro y un rectángulo. Acá tengo un rectángulo. Entonces, vamos a untar de colbón y lo voy a pegar aquí.
en la mitad de esta manera. Y luego tengo un círculo muy grande y lo voy a untar también de pega, pega, pega. Mira que es mucho más fácil manejar la pega que el colbón líquido. Y voy a armar como un arbolito. Y así voy a ir armando. Entonces, luego de haber armado el paisaje o las figuras que quiero, vamos a colorear. Entonces, las puertas, vamos a pintarle una puerta a la casa. Una puerta a la casa y una ventana. Y una ventana. Vamos a poner una pasta, una cosita lisa porque mi mesa es un poco descuadradita. Listo, mire cómo va quedando. Y vamos a hacerle el tejado al techo. El tejado. Vamos a decorar luego las figuras. ¿Sí? El árbol. El árbol, ya sabemos que tiene muchas hojas, entonces vamos a pintarle pues hojas al arbolito. Muchas hojas al arbolito. De la siguiente forma. Y luego al tronco pues le vamos a hacer las figuritas del tronco. Y lo vamos a colorear al tronquito. Y nuestro árbol también le vamos a echar color verde a nuestro árbol. Recuerden que nuestro paisaje debe tener espacio, ¿sí? Entonces vamos a pintarle, pues aquí le vamos a pintar pastico para que no queden volando las figuras, ¿sí? Porque hicimos fue una casa como en un parque. Entonces le vamos a colocar el piso. Y también vamos a decorar la parte de arriba, haciéndole el cielo a nuestro paisaje. A nuestro paisaje. Ok. ¿Listo? Así quedará más o menos la actividad que vamos a realizar de la página 17 y 16 del libro. Así que manos a la obra y espero que me envíen el trabajo hecho este viernes 17. ¿Sí? Me lo pueden montar a la plataforma o enviármelo a mi correo institucional. Bueno, hijos, ha sido un placer trabajar nuevamente con ustedes. Nos veremos la próxima semana con otro nuevo actividad de artística. Bye, los amo.